Pero en Japón tienen una costumbre mucho más bonita, que es valorar lo que llaman tesoros vivos de su cultura. En nombre de la revista Cultura Negro, de Food International y del Consejo de Grandes Maestros de Food International Council, por primera vez voy a entregar un premio especial, que es el premio al tesoro viviente, a una persona que ha guardado en sí la esencia de toda la tradición marcial, el maestro Shiro Shijō Naraburto.